Señor Juan Pastén, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Placer saludarlo. ¿Cómo puse, está usted? Le puse ese marco musical para recibirlo acá. Lo que pasa es que yo nunca lo escuché, nunca me interesó, nunca me gustó. ¿El grillo? Sí. Yo alguna vez lo escuché cuando mi hija tenía un programa en la televisión, en Bolivisión, trabajaba ella. Ya. Hacía un programa de en las tardes. Ya. Diviértete, se llamaba. Bien. Y... Teenager, ¿no? Chiquilla, jovencita. Sí, partió a cuánto, a los 7 años. Caramba. Del colegio iba y ¿cuánto se llama? Presentaba los programas de Unitel en ese tiempo. Mira, infantiles, así para sí, los niños. Sí, todas esas cosas, tenía 7 años, iba, presentaba y volvía para el colegio, ¿no? Mira, qué increíble. ¿Y así, innato, o tú le decías, no, esto, no, ¿qué le voy a decir yo? O sea, ella le... La metía, le cascaba, le ponían, ¿no?, el micrófono y dale para adelante. Y dale para adelante, era muy buena improvisando. Mira, qué increíble. ¿Y qué fue de la vida de ella? Ahí está, es abogada, trabaja en... ¿Dejó la tele? Sí. Yo creo que es lo mejor, ¿no? ¿Qué tema? Para no, charlar. El problema es que cuando uno trabaja en la televisión y a veces los pone a trabajar a los hijos, es muy complicado. Sí. A veces la gente por hacerte daño, pues se las agarra con ellos. Cierto. Entonces es difícil. No, a Dios gracias, ya me saqué un problema de encima. Seguro. ¿Trabajaste alguna vez en Canal 7? Nosotros íbamos con el Cáscaro, Cigarrillos Stadium. ¿Cigarrillos Stadium? Claro. Entonces, tú juntabas la mayor cantidad de cajetillas de ese, esa entonces, marca. Aquí tengo un televisor, decía el Cáscaro. El Pachi era el productor. Aquí tenemos una cantidad, decía... Cáscaro. El Cáscaro. Entonces la gente llevaba las cajetillas. O sea, los paquetitos sin cigarros, ¿ya? Sí. Y bueno, levantaba la mano. 50, 100. Entonces el que tenía más... Se llevaba el premio. Sí. ¿Eso salía en Canal 7? Sí, cómo no, el año 77, 78. ¿Por qué te pregunto eso? Porque hoy está celebrando su aniversario Canal 7. El año 69 se creaba. Fue el primer canal de televisión en Bolivia. Sí, cómo no. ¿No? Y desde esa época, pues ya, ¿no? Hasta los... ¿cuándo comenzó la privada? 82. ¿Tú sabes la historia de cuál fue el primer canal privado en Bolivia? ¿Fue Ivo Kulgis con lo que después se llamó la Red 1? ¿O fue ATV con el señor Garáfulich? El problema es que, o sea, o vos vivís en un pueblo allá o vivís en otro pueblo aquí. Correcto. Entonces, los que vivían allá seguramente sabrán que Ivo Kulgis es. Porque no veían la TV, pues. Claro, no, pero además hay un tema cronológico, digamos, ¿no? ¿En qué año empezaron las operaciones? Ah, eso yo no... Yo me acuerdo, Ivo Kulgis me contó en una oportunidad que ellos habían empezado unas emisiones piratas, ¿no? Así textual. Cruceña de televisión. Cruceña de televisión. Desde un lugar donde nadie sabía, era escondido, etcétera, así una cosa así. Porque había, obviamente, no estaban habilitados legalmente. Sí, pero ya estaba en Santa Cruz el canal universitario, el canal 11, que era el más fuerte, ¿no? Claro, pero privado... No, privado no. Privado fue el primero. La verdad entonces, que no me acuerdo. Yo no tengo clara bien la cronología, ¿no? Sí. Los años. ATV, igual acá en La Paz, ¿no es cierto?, que comenzó acá en La Paz por iniciativa de Raúl Garáfulich. Sí. Igual, ¿no es cierto?, de manera, diríamos, entre comillas, clandestina, porque así salían, no estaban habilitados. Es como ahora hay tanta radio clandestina, ¿no? Ah, bueno, ahora es otro tiempo, ¿no? Sí. Pero ahora cualquier pinche tiene un canal, Juan Pastén, a ver, miramos YouTube. Tenemos cerca de 70.000 suscripciones. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal es? Buenísimo. Generamos más o menos una cosa de 25.000 visualizaciones por día. Una belleza, una belleza. Recuerdo de... Esa es la plata ahora, eso es lo que parece, está. Recién parece. Nos hemos enganchado nosotros, ya nos están pagando. Qué bien, qué bueno. Está bueno. Una gran cosa. Volviendo a Canal 7, los grandes presentadores de deportes, ¿no? José Arturo Siles, yo recuerdo. Por sí, ejemplo. Cómo no, ese era un fenómeno. Mundial 82. Sí. José Arturo Siles. Sí, sí, sí. José Arturo, un fenómeno. Muy buen tipo era. ¿Sí? Yo lo recuerdo de... Aparte era, qué sé yo, vos te imaginabas que era un tipo muy serio y no era así. Un amargo, ¿no? Era sí, así. Sí, pero... Áspero. Pero, tipo labrador, o sea... Sí, sin duda. Odiaba a los mediocres. Entonces, por eso a mucha gente no le caía bien. Cierto, cierto. Entonces, ese es el problema. O sea, si vos sos alcahuete de los mediocres, aquí en este país anda muy bien en materia deportiva. Y en otras también, ¿por qué no? No sé, lo otro yo no lo veo. Seguro. Estamos haciendo también... Ah, ¿te acuerdas que te dije un día que este programa en la mañana le hace falta un par de muertos, no? Pues anoche nosotros le hemos metido un poco más de Crónica Roja en la radio y funcionó. Hicimos un grupo de Telegram. Telegram ¿sí? Está de moda ahora. Sí. Vos podés mandar lo que te dé la gana. Ya.
Pues y en un ratito hicimos como 600 y nos empiezan a mandar cosas. ¿Y qué dijiste? ¿Qué contenido pusiste? No, no. Crónica Roja. Gente que nos mande Crónica Roja. A raíz de eso, ¿no ves que los persiguieron, los balearon? Ah, en el Alto. Pero lógico. A la gente le gusta eso. O sea, ¿estás pensando cambiar de...? No, 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 de las dos cosas. Fútbol y tichun, tichun. Pero es lo que le gusta a la gente. Una combinación medio extraña. Claro, yo te voy a decir algo. La gente se enflautó de los programas políticos en la noche. Porque van todos los días, te meten todos los días lo mismo. Entonces, lo mismo mañana, lo mismo mañana, lo mismo pasado. Entonces, la gente quiere escuchar otras cosas. O sea, como que los debates políticos, o sea, nunca los van a solucionar los problemas. Entonces, llevan a uno y le llevan dos más, lo calientan, lo hacen sacar de quicio y ya está. Entonces, la gente se aburrió de eso. Por lo menos lo que nos dice a nosotros. Está bien. ¿Estás dando recetas para...? No, 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 no recetas. Pero es que nosotros hace tanto tiempo que estamos en la radio, de en ese horario de las 10 de la noche hasta las 12, entonces más o menos uno va... Cuando usted le toca algún tema político que no le interesa a la gente, y reacciona. Cierto. Y anoche estuvieron con el tema del Alto, que prendieron fuego ese auto, balas y persecución. Balas, estuvimos con el tema del que se lo chorearon los teléfonos del cuate, ¿no? ¿Eh? Sí. Y, por supuesto, también el fútbol, ¿no? Mira. No, no, así no sonaba. No sonaba así. A ver. Oye, dale volumen, no que yo soy medio sordeli, soy sordo, uso dispositivo. Entonces. No, no, esa es ametralladora. Esto era. Por ahí está más cerca. De verdad. Ya está subiendo el rating, seguí. Ya está subiendo el seguí, rating. Seguí, seguí. Y es más, empezamos. O sea, Y se arman debates interesantes, como por ejemplo, ¿a qué arma tenemos derecho a registrar nosotros? Uh-huh. Porque en el fondo, si alguien se te mete a tu casa a robarte, uh-huh, con una ametralladora, o no, ametralladora creo que venden, pero cuesta más conseguirla. Uh-huh. ¿Aquí en Bolivia? Sí. Porque en Estados Unidos no. No, es fácil allá. Pero entra aquí a tu casa cualquiera con una pistola, te somete y te roba, y hasta te puede matar, y resulta que vos... En tu casa lo ves que entra un ladrón y le pegas un tiro, derechos humanos, vas preso, se complica la cosa. Entonces, eso hay que normarlo de una vez, ¿no? Porque un tipo que está dentro de tu casa no te ha ido a saludar a las 3 de la mañana, ha entrado a robarte. Entonces la gente tiene derecho a defenderse, ¿o no? Pero eso está establecido en la norma, no creo que haya... mayor observación. A ver, que entre a tu casa, pegarle un tiro, vamos a ver los líos que vamos a tener después. La tenencia de armas es un tema. Sí, no, la tenencia de armas hay una sí, norma, es un tema. Hay una ley que es... Hay una ley que es... procedimiento. Hasta, sí, que hasta es... cierto calibre, ¿no? Cierto calibre. No es que tú puedes tener cualquier arma pesada, no, digamos, ¿no? Sí. Y tienes que tenerla registrada, por ¿no? supuesto. Ese es básico. Y además creo que te dan charlas y clases, digamos, evidentemente, para tienes que dar un examen, demostrar tus aptitudes, hasta psicológicas, ¿no? Cierto. Que no seas un loco que vas a agarrar la pistola y vas a empezar a matar a gente. Entonces, bajo ciertas, supuestamente, porque también vas allá, metes un poquito de aceite y te sacan cualquier... Entonces, ¿qué aceite que llevan? No sé, el que tú quieras, el de girasol es el más recomendable. Sí. Porque el de oliva huele mucho. Sí, demasiado, y deja así un... ¿no? Sí. Deja, y mancha. Mancha. ¿No? Mancha. El otro no mancha, no deja mancha, sale todo. Entonces, ahí va la cosa. ¿No? Entonces, sí, no, yo entiendo. ¿Por qué terminamos hablando de armas? Ah, por el contenido. Claro, por el contenido. Entonces, ¿y esta noche qué crímenes vas a presentar? No sé, en el lo que hayan, pues estamos esperando que pase algo. Exacto. Ah, ya. Yo, como decía tu amigo Palenque, un muertito salva un programa, ¿no? Ah, no me digas, ese era un dicho de él. Dice. Un dicho de mucha gente, ¿no? Ajá. Para la gente que le gusta que al que no es él, le vaya mal. Claro. Claro. Parte de la base esa. Cierto, cierto. Entonces, porque yo, es más, en otros países, en la mañana, fíjate que la tendencia es a contar crímenes, incluso no los que han ocurrido ahí, sino recordar, ¿te acordás del asesino, qué sé yo, el chacal de tal lado, qué sé yo, cómo lo mató? Y te lo van contando. Y la gente se engancha con eso. Bueno, ¿podemos? Esa es la idea, porque, a ver, yo todos los días vengo y te muestro aquí. A ver, esto, hoy entrenó Always Ready. Hoy entrenó Always Ready. El equipo albirrojo entrenó en la ciudad del Alto. El plantel está consciente de su desafío que viene al frente. Es un desafío muy complicado. Por ello, los jugadores están mentalizados. Y la misma estupidez de todos los días, papá. Entonces la gente termina pudriéndose.
Y después sale el otro. Aquí estamos en la cancha de Always. Hoy el equipo entrenó. Lo mismo. Está bien. Buena Entonces idea. La gente se cansa. O sea, sí. Hoy en día la gente quiere que otro tipo de cosas, ¿no? Por lo menos nosotros nos divertimos. Qué bien. Por ahora, mientras yo viva solo, voy a hacer radio hasta las 12 de la noche, ¿no? Hasta la 1. Está muy bien. El día que vuelva para casa ya va a ser difícil. Complicado. Porque voy a estar durmiendo esa hora, ¿no? La verdad. Está bien, está bien. Llego a casa y me duermo. O sea. Está bueno. Entonces, pero eso busco un poco. Por eso que nosotros buscamos otras cosas que la gente le puedan, qué sé yo, interesar. Por ejemplo, el partido de Chumacero frente a Independiente. Observe. Este es uno de los cráneos que dicen. Mira, míralo. Mira, ahí está. Con el otro volante central, Galindo, que ese es más malo que pegarle a la madre en defensa propia. Uh-huh. ¿Eh? Mirá. Ahí está la jugada. La baja Galindo, volante central. Se le escapa la pelota, se la quiere tocar a Chumacero. ¿Y qué es lo que hacen? Provocan un contragolpe. Es decir, Always no tiene medio campo. Esos dos, ya te digo, esos son jugadores que no marcan en la mitad de la cancha. Mirá esta. Tocó Chumacero. Mirá. Toca, pásenmela, no le da bola a nadie, mirá, y corretea. Y la gente dice, qué despliegue que tiene Chumacero. No le da bola, casi lo agarran a pelotazo. Esta te la muestro. Toca, ¿ves? Otra vez, y nadie pide, se la ¿no? devuelve. Y él pide. Pero pide, pero nadie le da bola. Es que saben que es un peligro hacerle la pelota. Mira, ahí la pide. Y casi le sacan la cabeza al paraguayo, ¿ves? Sí, casi y, le sacan y queda la, como reclamando, ¿no? Queda claro. Reclamando. Después te voy a mostrar otra. Mira esta. La quiere aguantar. Casi la quiere aguantar. Y a ver. La pisa casi se le va para afuera, mirá. O sea, ese es el tema que yo digo. Todos los defensores regalan las nalgas para que los empujen. ¿Y ahí qué es lo que hizo? Nada, perder una pelota. Esta es muy buena. Mirá, gira para atrás otra vez. O sea, no juega hacia adelante. Te estoy mostrando alguna. Mirá con Galindo ahí. Se prestan la pelota, el otro la va a buscar y el otro no haya que hacer. Y termina jugando con el paraguayo y este más atrás para Rambal y van a volver a jugar otra vez con el arquero. La gente dice, pero qué despliegue. Estos son los que llamo yo los carteros del fútbol. Te entrega la pelota a domicilio, menos de 3 metros. O sea, mete un pelotazo que te genere profundidad, que te genere desosiego defensivo. ¿No? ¿Qué pasó ahí? No, ahí no, nada, la perdió. Le tiraron tarde. La pelota y la perdió contragolpe. Y al final, ¿qué pasa? Menos mal que el arquero tapa. Ahí está. Va al piso, pierde una pelota. Una pelota fácil en el círculo central. Por eso que la gente dice, no tiene bronca alguno. Pero nosotros mostramos eso para sustentar la validez de lo que decimos. Y luego te voy a mostrar otro. Que es para que te agarres de la cabeza. Y la defensa de Uruguay, que el Paraguay ya tiene 40 años... Eso, tocar para atrás. Pero el equipo nunca tocó para adelante. Mirá. Fíjate. Cambio de frente. Primera vez que toca largo y se equivoca. Casi 40 metros. Arquero. El arquero otra vez juega con él. Entonces, si vos lo ves en la cancha, la gente dice, la gente a veces no aprecia esto. Dice, pero cómo corre, dice, qué despliegue. Mirá vos. Porque a raíz de lo que hemos dicho, que si yo la gente dice, no, pero qué es esto, qué es lo otro. Mirá vos, se comió un caño en la mitad. Y es un tipo que te cobra $20,000. Este país es generoso. Mirá esta. Toca. Para el lateral. El lateral pisa. Mirá, él arranca y ahí choca con el lateral. ¿Te puedes dar cuenta? O sea... Al propio compañero, o sea, le tocó la pelota corto y después lo va a buscar y choca con él y generan un contragolpe rival. Mirá. Bufo. Es un genio. O sea, hay tipos que Dios los ha tocado con la varita, ¿no? Si te cobra 20, imagínate. Entonces, ponete a observar el desempeño que tiene en el terreno de juego y te vas a dar cuenta. Y ya le están dando manija, ¿viste? Como volvió. Claro, como hay selección ahora, nos faltan los alcahuetes. Que, uh-huh. Y un poco dicen que... O sea, Kroos es un muerto de hambre el que juega en el Madrid al lado de este. Casemiro, disculpame. No. ¿Qué lo conoce al morocho ese? ¿No? Está bien. Eso es el tema. Por eso es distinto un poco... Es que
Bueno, yo vengo por aquí en la mañana para mostrarte algo distinto. De acuerdo. Si lo mismo hacemos los lunes nosotros. Ahora ya esta semana, la próxima vamos a incluir el más vago. ¿El más vago? Porque hay tipos que ni siquiera corren, empiezan una pelota y se quedan parados. O sea, no. Está bien, me va a interesar ese sector. ¿Ya? Estar buenas. Pero mira este otro, este es de Bejarano. ¿Cuál de los Bejaranos? El de Bolívar. El que estuvo en Strongest y se fue de allí 120 mil. Viene el centro, mira. Cabezazo. El arquero se la come. Y no me dirás que se alegra encima después de meter ese gol. No, pero esperá, mirá lo que es, el escandalito que se mandan después. Dijo Bejarán, Diego Bejarán. ¿Qué es lo que hace? Se saca la camiseta y la bota. Mira Sabio, que es más consciente, toma la camiseta y se la da. Después la toma el tarijeño, porque a él no le da la gana agarrar la camiseta. Se la da y la vuelve a botar. Pasa por arriba Wittian y la pisa la camiseta al Bolívar. ¿Qué pasa ahí? No entiendo. Nada. Viste que como hace, este hace un gol de vez en cuando, ¿ya? Este igual que en Santa Cruz, aparece el sur de vez en cuando, hace un gol de vez en cuando y ya se cree Tarzán. Ese es el problema. Este es un tipo también de 18 mil dólares, de 20 mil. Entonces a la gente de Bolívar no le agrada ese tipo de comportamiento. Al final, lo que hablábamos nosotros, la camiseta es pues la bandera, ¿no? Cierto. Entonces mira cómo la bota, pasa Wittian por encima. Oídos, claro, se tapa los oídos que la gente lo insulta. Y después va allá. ¿Eh? Y los otros lo están esperando. Menos mal que este no usa el teléfono, porque si no se lo habían choreado, ¿no? Eran como 10 que habían ahí. Ese es el gesto que es resistido. Dicen aquí los amigos, ¿qué puedes esperar de él, no? De este futbolista. Ah, bueno, en fin. Es un canalla esto. A veces uno no espera, ¿no? No, y de paso, ¿sabes qué pasa? No se portan bien. Nosotros lo llamamos varias veces. Estos terminaban de jugar, iban, esperan. Todo el mundo tiene derecho a divertirse. Pero un futbolista yo creo que tiene que cuidarse, ¿no te parece? Seguro. Porque esto no dura tanto, ¿no? No es como nosotros que nos ganamos la vida y que podemos ganar la vida tal, qué sé yo, no sé, hasta cuando ya no puede hablar uno, ¿viste? O no. Hasta que tenga imaginación yo creo que me van a dejar, ¿no? Sí, sí, no, seguro, seguro. No importa cuántos años pueda tener. Cambio el futbolista, no. Pero ahora ya hasta los 40 años están pateando cuero. Sí, es verdad, es verdad. Y ya ganan bien, entonces yo creo que deben tener un comportamiento más acorde a lo que significa jugar en primera división. Seguro. Hablando de 40 años, me hiciste recuerdo, anoche vi el partido de Serena Williams, no sé si la viste. La morocha. Sí, qué bárbara, qué tremenda. Están jugando el US Open, ¿no? El torneo abierto de Estados Unidos. Y ella dice muchos que anoche ya parecía que era el último partido de su carrera. Sí. 40 años tiene Serena. Sí. Una persona que tiene una constitución muy particular, ¿no es cierto? Uno diría... Yo para su cumpleaños no aparezco porque me abraza la gorda y estamos listos. Entre otras cosas. Claro. Entonces, uno diría con esa contextura, 40 años, ha tenido su bebé, ¿verdad? Es mamá. Muy fuerte, es una mujer muy fuerte. Muy ¿no? fuerte, ¿no? Su hermana era diferente, Venus, ¿no? Sí. Que era más estilizada, más alta, etc. Pero bueno, en fin, contra todo pronóstico, anoche ganó, comenzó con pie derecho una vez más, el intento de conquistar la Copa. Sería extraordinario si llega a ser campeón. Realmente sería algo descomunal. No, pero muchos dicen tenis, que es el último partido. Ahí la tienen justamente. Muchos dicen que es el último partido, ¿no? Porque aparentemente, tras este torneo, estaría dejando ya la actividad. Pero esta es una cancha rápida, mirá. Es una cancha rápida esta. Sí, 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 por supuesto. Ahí está. ¿Dónde ahí se juega este? Ahí la tiene. Esto es en Estados Unidos. Sí, ¿no? Pero está en Miami, en Flashing Meadows. Esa es una buena pregunta. Ahorita, ahorita me van a soplar, ahorita me van a auxiliar mis. La verdad que yo no tengo idea. Mis capísimos. O sea, tengo tantos líos aquí en el país. Claro, no, por supuesto. Como preocuparme supuesto. De los muchachos. Pero mira, la tenista de 40 años, a ver si hay en algún momento algún primer plano, la van a ver a ella, es ¿no es cierto? Muy fuerte. Es muy fuerte, tiene una contextura física realmente extraordinaria. Y bueno, en base a eso, sin duda, ha hecho pues su carrera, ¿no es cierto? Una de las más grandes tenistas que ha habido en la historia del ahí mundo. Está, pues, justamente no, son generales, las tomas. Sí. Ahí la tenemos de espalda, ¿no? En la cancha. Es como bien. Le digo yo a uno, un roperito, y este es un ropero. Sí, sí, es de una contextura tremenda. Fuerte, ¿no? ¿En Nueva York es? En Nueva York. El Flash, man. Sí, en Nueva York, ahí está. Hay 7 canchas allí, 8 canchas.
un complejo. Belleza, sí, belleza. Y al, afuera están los complejos deportivos donde se juega fútbol los fines de semana. Mira. Ahí juegan todos, ¿no? Digamos, todos los amateurs. Ajá. Porque ahí la gente va a jugar y de paso a hacer, qué sé yo, vida social. ¿Qué más vas a hacer? Vivís trabajando, te dormís en el metro todos los días a trabajar, la gente se va y se divierte jugando pelota allí. ¿Seguro? Ahí tú ves jugar los equipos de las distintas colectividades. Interesante. Bueno, volvemos. Ahí vos podés ser hasta técnico. ¿Te conocen un poco? Che, ¿no querés dirigir? Sí, $50, ¿viste? Puede ser río usted. Qué buena idea. Pero en Estados Unidos todo el mundo te cobra, hasta por saludarte. Es cierto. Y si vos tenés alguna idea de hacer algo, pues te cobran. O sea, cobras. Está que te lo paguen, ¿no? Ah, ese es otro tema. Pero si aquí los viejos, esos cracks, por decirlo de alguna manera, cobran $100 por partido. Cuando vas a jugar a los Yungas, allá te cobran 100, 150. En las ligas, ¿no? En las ligas. Claro. ¿Y sigue habiendo esa práctica? ¿Sigue habiendo esa práctica? Sí, ¿cómo no? Yo me acuerdo que en una época que jugaba acá en Adesu, en la ¿quién? Zona ¿usted? Sur, sí. Te cuento que llegaban, mira, ¿de quién te voy a hablar? Julián Jiménez. ¿Cómo no? El Crespo, que jugaba en Stronger. Miguel Gariazú. Sí, todos esos jugaban. Jugaban. Por siendo, en ese, ahora, en ahora te cobran $100. En el Strongest de acá abajo. Sí, sí. Yo conozco los que cobran 100. ¿Y hay ahorita en este minuto? Ay, cómo no, muchos. Porque que cobran. No está bien eso, ¿no? ¿Por qué no? Porque se supone que tienes un contrato con una con un club, con una institución. No, yo hablo de los viejos. Los que no, ya no juegan. No, pero yo te hablo de los que jugaban. Ah, no, sí, esos van. Mientras juegan. El tarijeño este de Bolívar lo pillaron jugando a no sé cuántos partidos. Van y juegan. ¿Villamil? Claro, Villamil. Castro también va y juega, qué sé yo, todos los futboleros. Y eso no es 100, ¿no? No debería ser. Ya debe ser un poquito más. Pues son jugadores en actividad. Sí, pero estos van por divertirse también y a jugar. Y comerse algo rico. Lo dejaremos ahí. Prefiero no hablar ahí, del tema, porque si no vamos a empezar a tener que ver el menú y ya no, eso no, se complica. Ahí empieza a complicar. ¿No? Sí, mira el edificio del Bolívar. Imágenes que pasamos a revisar. No. Este es el edificio del Bolívar. Ahora lo tenemos. Que ya presenta un deterioro. Bueno, me dijeron que me lo tenían allí, a ver. O capaz que no lo tengan. No, lo tenemos. Lo tenemos. ¿Ya? Ahí está. Ya está. Ese es el edificio del Bolívar. ¿Es del Bolívar realmente? ¿O? No, era del Bolívar. El terreno era de Bolívar, pero ellos se lo vendieron entre sí. La que maneja Bolívar era también la representante de este, se lo vendió a sí mismo. ¿Cómo? A ver, o sea, ¿otra vez? Te explico. Resulta que Baiza es una sociedad, ¿ya?, que tiene que manejar los intereses del Club Bolívar. Por tanto, todos los bienes que tenía esta compañía, hablo del Bolívar, los manejaba Baiza. La representante legal de Baiza lo vendió a el grupo Baiza. Ajá. De un bolsillo pasó al otro. De un bolsillo pasó al otro. El mismo pantalón. Y eso era un terreno. Yo me acuerdo de este sitio. El año 77 había un supermercado. El primer supermercado que hubo aquí en La Paz. Totalmente de acuerdo. Sí. Lo recuerdo. ¿Cómo lo no? Recuerdo. ¿Te acuerdas? El administrador era un choco de ojos azules. De eso no. La verdad es que los chocos de ojos azules no me llaman tanto la atención como a ti. Pero, no, yo lo digo. A ver, ya. No, a ver. No. Perdón. Si me excedí, pido disculpas, ¿sí? Antes que te enojes. No. Sí. Ya, está bien. Cada uno con ahí sus gustos, Juan. No. ¿A vos te gustan los de ojos celestes? ¿Cuál es el problema? El tipo era. ¿Por qué? Porque llegó aquí con la innovación de que hacer los supermercados y todo esto. Claro. Yo tenía gente amiga que era parte del entorno, por eso es que los conocí. Perfecto, está bien, está aclarado, Juan, no hay ninguna sospecha sobre tú. Yo te voy a mandar una foto de la que yo era en ese tiempo mi amiga. Ya. Ah, bien. Ahora bien. La veo y me cruzo de cuadra yo. Ahí despejamos las dudas. No, che, volviendo al tema. Dime. Esto era una infraestructura, yo no recuerdo bien, eran dos pisos, ¿no? Creo que eran dos pisos. El acceso a las oficinas del Bolívar eran justamente por la 14 de septiembre, por este lado que ustedes están viendo ahora, ¿no es cierto? Acá a la derecha. Sí, señor. Y allí yo me acuerdo que entrabas a un ambiente donde habían oficinas, había un lugar donde habían copas, ¿no es cierto? Estaban colocadas todas las copas, una galería de copas, de trofeos, y etcétera. Todo alrededor eran locales comerciales. Abajo, no, exactamente. Abajo, sí, abajo sí. Era todo local comercial, ¿verdad? Habían boutiques, etcétera, de todo tipo de negocio. Sí. Hasta un gimnasio, creo, había una cancha de fútbol cerrado, no sé qué historia. Pero era, reitero, era esencialmente la del Bolívar. O sea, no, era de Bolívar. Y ese servía, claro, ese inmueble, qué sé yo, ¿para qué lo utilizaba Mauro? Para prestarse plata. Ajá. O sea, se prestaban, qué sé yo. Había muchos prestamistas en eso. Es un periodista que estuvo en Cotel, ¿te acordás? Uno. Ese le prestaba 150 y la garantía quedaba siempre de esto.
Ajá. Entonces, hay mucha manera de mover la plata, viste, que te ganas vos. Entonces, lo que pasó fue que... ahora, la pregunta es, no sé si tú conoces, ¿cómo es el acuerdo? Porque generalmente, ponte, tú tienes una casa, ¿no es cierto?, en una zona X de la ciudad, viene una empresa constructora y te dice, señor Pastén, nos interesa su casa, queremos levantar un edificio. Sí. Mire, le vamos a dar un piso enterito para usted, o no sé cuántos departamentos, y parte de pago, ¿no es cierto?, usted va a tener el piso, qué sé yo, el penthouse, vamos a suponer. Uh-huh. ¿Cómo fue el arreglo acá? Aquí, hasta donde yo sé, el arreglo fue por una cantidad determinada de dinero. ¿Ya? No así que te va a tocar un piso. ¿Pero a quién le pagaron ese dinero? Entre ellos mismos se pagaron, Ahí está. A ver, González con González. Qué tremendo. Entonces se pagaron ellos mismos, ya está. Como el club supuestamente tenía una deuda de 3, 4, 5 millones de dólares, que yo vi la documentación, la misma que no excedía del 1.200.000. Ajá. Yo he estado con Cuellar hasta que se murió. Sí. ¿Ya? Y me llevó a mí los balances presentados en la renta. Incluso hubo plata que nunca la pagaron. Ajá. Y, bueno. El hecho es que al final... Hecho es que hicieron esto y me acuerdo yo, al final Ortuño, lo ves conocer. Javier, ¿cómo no? Javierito. Recordado. Entonces, a Javier hincha muerte del Bolívar, un día me dice, mira, nos están dando un piso. ¿Un piso? Supuestamente. O sea, un departamento. ¿Un piso de este edificio? Claro. Fueron, hicieron el show, creo que faltaba piso para poner en el piso, no estaba terminado, y le dijeron, esto va a ser. Nunca fue. Porque Bolívar, en ese entonces, no sé hasta ahora, no ha averiguado, tenía las oficinas en la casa del papá de Claure. O sea, le alquilaban al padre de Claure. Mira. Para que ahí funcionara la oficina de Bolívar. Eso es lo que supe después, como que no me interesa, ¿viste? O sea. Bueno, ahora estamos mostrando el edificio que ya no es de Bolívar, ¿verdad? Claro. Ya no es de Bolívar. Sí, señor. Pero, bueno, además, ¿qué registra todos estos problemas? Se va cayendo, se va descascarando. Sí, se va. Tiene muchas dificultades. Ahí está una cuadra. Yo creo que tienen que solucionarlo, porque si no, no está echando a perder el ornato público, hermano. Cierto. O sea, ¿te puedes dar cuenta? Me extraña que, o sea, la calidad, es un edificio nuevo. Eso te iba a decir, esto no tiene cuánto, ¿10 años, 15 años? Debe tener eso, yo la verdad no me recuerdo. No creo que sea mucho más. ¿Ya? O sea, no es un edificio antiguo, digamos. No, para nada. Para nada. Y se está descascarando. Y es imponente, ¿no? Sí. Es hermoso. Eso no hay que negarlo. Pero hasta esto pone en riesgo a la gente, ¿no? Que está circulando. Imagínate, por allá. Vas pasando por ahí y te cayó un pedazo de ladrillo, claro, un pedazo de concreto. Sí. ¿No? Sí. Te pasa cualquiera de estas cosas, ¿no? Pero en fin, ¿qué va? Bien. Espérame un rato, que hay uno que me está llamando. Sí. ¿Qué dato te va a dar? A ver. Por ahí te cuentan algo importante. Yo aquí también estoy viendo algunos mensajes que nos ¿Qué van dice llegando. La gente? A ver. Lo que pasa es que cuando usted habla de estas cosas, la gente dice que uno odia al Bolívar. Cuando Ajá. tú hablas de estas cosas. Uh-huh. O sea, de este patrimonio se apropiaron ellos. Supuestamente han pagado deudas con esto. ¿Está bien? Ya. Por ejemplo, de la cancha no pudieron hacerlo. ¿Tembladerani? Claro, Tembladerani se lo iba a vender, cambiar el uso del suelo, pero no pudieron porque había una ley. Si hubiera esto estado en manos de la alcaldía, olvídate que lo hubieran charlado y lo hacían. Entonces, el estadio, alguien dice, el estadio no es de Bolívar. Yo creo que es de Bolívar. Lo que sí, no lo van a poder administrar. ¿Por qué? Porque el terreno es de Bolívar. Y cuando tú construyes algo en un terreno que no es tuyo, después esa construcción es del dueño del terreno. Y el dueño del terreno es Bolívar. Lo que sí no van a poder poner la mano es en el estadio, digamos, en la administración del estadio. Él se lo está guardando, porque 20 años ha hecho un contrato. Y con esa una gente, empresa. Una empresa. ¿Qué la empresa ¿qué misma es de ellos mismos. Ellos claro, mismos. Claro. Lo mismo pasa con Ananta. Ananta es de él. O sea, en síntesis, ahorita Bolívar no tiene prácticamente. No tiene un mango. En los hechos no tiene. No tiene. Para administrar no tiene nada. No tiene. A diferencia del Tigre, que sí. Tiene complejo, tiene las canchas allá en las Yungas, ¿no? Las frías, eso lo hizo Salinas, lo terminó de hacer, quedó muy bonito. ¿No? Que eso tiene un costo, obviamente, eso vale. Yo creo que ahí invirtieron unos $500.000. Mira. La piscina, que hoy está sujeta
a investigación, porque vos sabés que los que no ponen un mango son los que investigan. Mira. Yo me recuerdo, habían 100.000 dólares durante el gobierno de Teco Asmón, en el club, que los tenían guardados para hacer la piscina. De un 2x3 desapareció, no había plata para la piscina. Este hombre la hizo, la piscina. ¿Salinas? Sí, la hizo la piscina. Dice que hay sobreprecio. La verdad, yo no soy ingeniero para juzgar a la gente, pero el club tiene piscina. Además, el club tiene piscina y ellos pusieron la plata. Y después vino la pandemia, vino todo eso y ya se complicó, ¿no? Sí, bueno. Y al final se terminó muriendo Salinas, se murió Salinas y se acabó el apoyo de la familia Salinas al club, ¿no? Entonces, depende mucho de eso. Seguro. Pero en fin. Tenemos bueno. Fecha, ¿no? Hoy. Sí, hoy. Hoy comienza parecido. La fecha. Tenemos polla. ¿Vamos a armarla? Ya, vamos. Sí, vamos entonces. Por favor, compañeros, vamos con los cuadros. Vamos a ver ahora mismo cómo se pinta esta fecha, que es la fecha número 14. Vamos a empezar entonces aquí con Juan Pastén. A ver, ¿qué resultados se van a ir dando? Fecha 14, arranca 15-0-0 hoy, Royal Party, U de Vinto. El problema es que uno se pone a pensar. Sí. Si pierde Royal, se va el Copito. A mí me agrada el Copito. Yo no quisiera que se vaya. ¿Ya? Pero como viene jugando la U, por ahí capaz que gane. Entonces, un empate es mortal. ¿Empate? No, yo quiero, pero ahora no sé si va a ocurrir. Yo quiero que gane el equipo del Copo. Royal Party. Sí. Royal Party. ¿Nosotros, chicos? Royal Party. Esto no tiene ni idea de pelota, la verdad. Explicarle por qué, fundamentan por la cosa, ¿no? A ver. Tampoco este, Julio Iglesias, este. Sí, U de Vinto. Ni la conoce este. ¿Empate? Ni lo conoce. Empate, dice. Pablo Godoy, hermano, la mano del técnico se va a notar hoy. Sí, puede ser, nadie lo discute. Yo ya. Te digo, por razón afectiva, quiero que gane el Dale. Otro. O sea. ¿Strong es Guavirá? Pues no hay por dónde perderse. Strongest, Tigre, está sí. Claro el Tigre. U de Sucre, Bolívar, ahí quiero verlos. Yo creo que va a ganar Bolívar. Esta noche a las 8:15 en el Patria. ¿Gana Bolívar? Transmitimos por la radio. ¿Transmite por la radio? Y el Tigre también, por supuesto. ¿A qué hora va el Tigre? El Tigre va exactamente a las 18. Hay programaciones ahora en la radio. 18:00. ¿No vas a transmitir al Tigre? Hay programación en la radio, o sea. Está bien. Hay cosas más importantes, la radio, dice la gente. O sea. Claro. Y yo estoy de acuerdo. Y Bolívar es más importante. No, lo que pasa es que Bolívar va más tarde. Está bien. Entonces, como nosotros tenemos horarios claro. Más tarde, entonces podemos enganchar. No se trata de qué es. Lo vamos ¿no? a tomar en cuenta para futuros ascensos, señor Pastén. ¿Ascensos de qué tipo? Ya verá usted. Siguiente, por favor, no vamos a la usted, siguiente. ¿Ah? A ver, ¿qué está de alcahuete? De algo, cuénteme. O sea. Always Oriente Petrolero. Ay, ay, ay. Mañana es esto, ¿no? Mañana a las 3 en Villa Ingenio, por si acaso. No se vayan hoy, es mañana el partido del Always. Más fácil que la tabla del 1. ¿Para quién? Hoy día es martes. Sí. Sí, mañana miércoles, sí. Sí. Voy a haber sido jueves, día feria, aprovechamos después de sí, comprar unas sí, pinchas ¿no? a la Boutique La Riel. Dice que el otro día lo vieron, el domingo. Sí, anduve sí. por ahí, sí, sí. Fui sí. al partido. Always Oriente. No, al partido, fuiste a comprar ropa. De paso. Always Oriente, entonces decimos... Always, por favor. Nosotros Always, ¿no? Creo que estamos muy parecidos hoy. Bien, Palmaflor Independiente, atención, eso se juega mañana a las 6 de la tarde en el Capriles. Yo creo que gana Palmaflor. Palmaflor, ¿no? Como dice el técnico ellos mismos, los pechos fríos, no creo que pase nada. Palmaflor, exactamente, aunque por ahí surte el efecto contrario, los motiva, ¿no? Y le van a demostrar ahora loco que no son pecho frío. ¿Quién sabe? Nacional Potosí Tomayapo, ¿qué dice? ¡Pastel! Ahí está Pastén, sí, toma. Pero cuando eran buenos. Pues. Toma. Ahora 20-15. Ahora son, ¿sabes qué? No pasa nada con ya. Ellos, son unos zombies. Bien. ¿Sabes que son los zombies, no? Sí, perfectamente. Ah, son medio muertos, están a punto. Es falta el tiro en la cabeza nomás. No, por favor. 20-15, Nacional Potosí frente a Tomayapo. Yo creo que debe ganar Nacional. Nacional, nosotros también. Oye, estamos igual, qué aburrida esta polla. Real Santa Cruz, Bilsterman, a ver qué dice aquí nuestro querido Diego. Bilster. Vayan a buscar guita, mejor muerta, no tienen un peso. ¿En serio? ¿Tú, Juan? Ganan los Leones, por supuesto. Los Leones, sí. Local. Aquí se quebró la cosa. Aurora Blooming, atente. 18:30, el jueves, por si acaso. Jueves, en Cochabamba. Aurora Blooming. ¿Usted? Aurora. Dice Aurora. ¿Aurora? Ellos, no, ellos, de allá. El peinadito de hongo ese que está allá. ¿Aurora? ¿Aurora? Aurora. Ya, ok, nos quedamos con Aurora. ¿Vos? Yo voy con Blooming. ¿Blooming? Sí.
Visitante, entonces. Bien. Royal Party U de Vinto. Para hacerla más difícil, para hacerla más, más tan parecida. Exactamente. Pero... Royal Party U de Vinto. El Deportivo ya dice que gana Royal. Nosotros empate. Strongest Guavirá, los dos Strongest. U de Sucre, Bolívar. Nosotros no hemos dicho nada de Bolívar. ¿Gana Bolívar? Sí, creo que sí. ¿Qué dice el sonidista? A ver. ¿Qué dice? Bolívar. Pues, o sea, ¿cómo no va a ganar Bolívar? Bueno, o sea... Bolívar, ok, está bien. Always gana Oriente Petrolero, hemos coincidido. Sí. Palmaflor le gana Independiente también. Nacional Potosí a Tomayapo también. Real Santa Cruz gana en Santa Cruz, dice Pastén. Nosotros decimos que gana Bilsterman. Y cerramos, Aurora Blooming. El Deportivo dice que gana Blooming, nosotros decimos que gana Aurora. Está ahí bien. Quedó. ¿Está bien? ¿Cerrado? Ya. ¿Y tu equipito Tucumán cuándo vuelve a jugar? El lunes. Ya. Frente ¿Contra a Banfield. ¿Contra quién juega para apostarle en contra? Contra Banfield. No, Juan, contra Banfield. ¿Y? Los vacunamos. No creo, Juan. ¿Qué sería? Ah, tenemos, ¿no? Estito nomás. Bueno. Me voy. Bueno, Juan. Ha sido un placer. Esta tarde, entonces, Bolívar Universitario, sí, Bolívar. Y te guardo los mejores crímenes. Oye, qué tremendo eso. Me dejaste pensando. ¿Mañana de qué crimen hablamos? No, pues mañana? Si todavía no ocurre el crimen, ¿cómo quiere que...? No, a ver, pero, que yo hable de un crimen hoy... Pero podemos rememorar. Y el crimen, qué sé yo, ocurre a las 7 de la noche, el primero que agarra los pacos va a ser a mí. ¿Cómo sabía yo? Claro, claro. No, es, entonces lógico, no puedo. Y es lógico. Aunque la fuente ya te indica que algo va a pasar. Sin duda, sin duda. Pero escúchame, no, yo me refería a rememorar un poco algunos episodios, ¿no? El otro día hablamos de Estafusa, por ejemplo, seguramente mucha gente se habrá acordado. El gran Estafusa. Un estafazo total, sí, fue esa. Han habido muchas mamadas. ¿Algún otro? Yo me acuerdo un caso terrible, Ignacio Peña. Sí, se suicidó, tiró el... Pero fue una... Tuvo un problema acá, Ignacio. Tuvo preso. Sí. ¿Lo recuerdas? Sí, pero era un golpeador. Ignacio Peña, futbolista de Boca... Una gran figura del fútbol argentino, que uno jugar al Tigre, 10, sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Tremendo jugador. Vivía con una señorita en un edificio, sí. Acá en la zona de, entrando sí. A San Jorge, sí. Cerquita. Sopocachi. San Jorge, sí, Sopocachi. Sopocachi y San Jorge. Y un día la señorita apareció muerta, tirada sí. En la calle, ¿no? Vivían en un piso de altura y lo metieron preso a Peña, ¿verdad? Él solo estaba con él en el departamento. Uh-uh. Y Boca me dio, ¿te acuerdas cómo fue lo sí, de Boca? ¿No? Ahorita está subiendo el rating, me imagino, sí. Con una historia tan truculenta como esta. ¿Eso funciona, tú dices, Juan? Funciona, funcionaba antes. Ahora no, quizás no tanto, porque hay redes sociales. Sí, yo no sé. Pero no, el tipo me era, resisto, el prefiero tipo, seguir hablando. No, no, pero el tipo era un golpeador. Sí, está bien. Pero en ese tiempo no hay problema, ¿viste? Les pegaban. No, no. Les pegaban. Siempre ha habido problemas con eso. Siempre les han pegado. Siempre ha habido lo problemas. Lo que pasa es que ahora está la posibilidad de que los denuncien. Felizmente. Y a los canallas los lleven presos. Felizmente. Pero hay algunos que se van salvando. Infelizmente. Infelizmente. Les pegan, los llevan porque son conocidos y los dejan salir. Seguro. Conozco varios de esos yo. No, seguro. Me quedo con el fútbol, Juan. Paso los hechos escabrosos. Pero usted es que me ha tocado el tema. No, pero yo... estaba haciendo una prueba para ver si levanta el rating, pero no levanta. Seguimos igual. Siguen viéndonos muy pocos, 3 o 4. ¿Está bien? Increíble, qué... Poca confianza que se tiene el guacho este, ¿no? Increíble, ¿no? Un crimen por día, va a ver cómo esto mejora. A la noche yo te busco el mejor crimen. Dale, voy a estar atento entonces esta noche. Que sea un... No, no, duerma temprano usted nomás. Es verdad. Porque si no va a estar los quejumbrosos que no duermen, como ese que está allá, ¿viste? ¿Eh? Placer. Señor Pastén, lo mismo. Me encantó su combinado, está muy bueno. Señoras, señores, tenemos que hacer una pausa.